la verdadera para los que me han juzgado solo por mis apariencias. Apenas a los 5 años que viviera, mi vida se me acababa en una impidente tragedia. 6 meses tuve que aguantar esa terrible soledad adentro de aquel hospital, el cual no he podido olvidar. California tan querida, te quedaste en mis recuerdos, y a pesar del mal momento fui feliz por mucho tiempo. Pero el destino estaba escrito, llegó mi padre y me dijo: hora de emprender el viaje a nuestro México querido. Ahí aprendí a trabajar, también el campo cultivar. Ay, cómo extraño a mi papá, tus consejos no he de olvidar. Presente siempre en las buenas, pero mucho más en las malas. La suerte ya empezó a cambiar, tuve al peligro que enfrentar. De noche y día sin descansar, me la he tenido que rifar. De la escala cada vez es más cercano, me ascendieron ya de cargo junto a gente de alto mando. Mis oraciones se las dedico a mi padre, porque sé que está en el cielo y desde allá me está cuidando. Yo ya me voy a retirar, pero pronto he de regresar. Yasmín es mi nombre oficial, soy la jefa de Michoacán.